Este parche para FIFA 16 tiene 214 selecciones nacionales. Prácticamente tiene todas las selecciones del mundo. Y además de eso, tiene más de 200 estadios. Casi todas las selecciones tienen su estadio. Sí, ah, bueno. Muchachos, hoy les traigo el parche más completo de selecciones para el FIFA 16. ¡Jue madre! Nunca había visto algo tan épico. Eritrea. Pero gente, antes de empezar, creo que necesito ayuda. En serio, necesito ayuda. Soy adicto a instalarle parches al FIFA 16. Mi computador ya no da más, ya no caben más. Lo suponía. Cada día le estoy instalando un parche nuevo al juego para subirlo. Por favor, ayúdenme, no puedo parar. Hay muchos parches buenísimos, no puedo detenerme. Soy adicto a los parches del FIFA 16. Dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Pero bueno, a quién le importa. El caso es que hoy vamos a probar este parche loco del mundial. Como siempre, dejo los créditos abajo en la descripción de los autores del parche. Que en serio, la gente que mantiene vivo el FIFA 16 merecen el cielo. Este parche funciona un poco similar al que vimos en estos días del parche clásico que tenía selecciones desde el 1800. Bueno, este lo que hace es poner todas las selecciones del mundo en un mismo parche, 214 selecciones en específico. Obviamente, pues no es para jugar modo carrera ni nada, sino para jugar torneos. Podemos jugar las copas del país que queramos. Mira ahí la copa de África, perdón, la de Asia, África, de la CONCACAF, la Copa América. Y atención, podemos jugar el mundial o podemos jugar, creo que desde las eliminatorias, si no estoy mal. Aquí dice, bueno, más la confederación, por ejemplo, aquí FIFA World Cup con CONMEBOL. Entonces me imagino que tendremos que jugar toda la clasificatoria y después ir al mundial, como en los buenos FIFAs mundiales que antes habían y que ya dejaron de hacer. Creo que es así, ahorita lo miramos. Tenemos la Copa de Naciones, la Eurocopa, el mundial femenino. Bueno, tenemos de todo, o sea, mejor parche internacional este. ¿Y con cuáles equipos contamos? Con todos. Con todos. El sanmarinismo, la selección favorita de todos. Ahí está el sanmarinismo. Bueno, el sanmarinismo con sus jugadores y todos, al menos con su carta, con su cara. Un defensa de 47 de global. Güey, madre. Jugadores de 44 de global. La peor selección del mundo. América Samoa. Samoa Americana, perdón. Que esa sí no tiene los jugadores, las caras. Eso sí no los conoce nadie. Un jugador de 36 de global. Maldita sea, 35 de global hay uno. Güey, madre. Tiene que ser el peor jugador del juego. Imagínate un modo carrera, un modo torneo intentando clasificar a esa selección a mundial. Eso sería loco. Oh, un imperialismo con la selección. Bien troncas actualizado. Este podría ser interesante con este FIFA 16. Me acabo de echar el agua encima. Idiota, no sabe tomar. Bueno, vamos a hacer un modo random. Mira, voy a darle a la XS Randomize. A ver qué selección me tira. A ver, Guinea-Bissau. Bueno, voy a jugar con Guinea-Bissau contra Yemen. No, 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 póngame una selección peor a mí. A ver, póngame una selección peor. A ver. ¡Máteme! Nepal. ¡Hue madre! Nepal contra Yemen. Ah, me había puesto Yemen. Bueno, no, no, no. Etiopía no. Aruba. ¡Vamos contra Aruba! No, partidazo. Nepal contra Aruba. Muy bien. Y tiene sus camisetas reales. Mira qué camiseta tan bonita la de Nepal. ¿Para qué? Mira el equipazo de Nepal. Tengo jugadores de 48 de global. De... sí, un 40 de global. No, muy bien. Un delantero de 60. Y los estadios. Dasrat Rangasala Stadium. La tuya, por si acaso, ¿ok? Y efectivamente el estadio Dasrat Rangasala es el estadio de Nepal en la vida real. O sea, tenemos prácticamente todas las selecciones tienen su propio estadio. Mira, y la intro de Qatar. ¡Qué bonito, muchachos! ¡El copyright se viene! Y es el estadio como tal, así es ese estadio. Acabo de ver la imagen en Google y así es ese estadio de Nepal. ¡Qué gracioso, en serio! No, joder, y el parche, o sea, no es tan pesado para la cantidad de estadios que tiene. Tener 200 estadios, el parche pesa aproximadamente como 50 gigas aparte del juego. Entonces el juego te queda como en 60 gigas con todas las selecciones y los estadios, que no me parece mucho. O sea, si ustedes recuerdan, le poníamos parches al PES, por ejemplo. El PES, el Dream Patch y eso. Solo el parche sin estadios pesa como 150 gigas.
Una locura, pero claro, tiene una ambientación, unos menús, bueno, cosas muy, muy bacanas. Y los estadios ya de por sí pesaban como otras 100, 200 gigas en solo estadios. Al final el PES, si querías tener el PES completo con estadios parche, te podía pesar perfectamente unas 300 gigas, que es una absoluta locura. Así que el hecho de que puedan hacer este tipo de parches tan bacanos, sin que pesen tanto, sin que sean tan grandes, está muy bien. Gran logrado por parte de la comunidad. ¿Y a cuál falta, pendejo? Bueno, vamos, mi poderosa Nepa. ¡Ay! ¿Cómo te mete Aruba? ¿Cómo te marca gol Aruba? O sea, ¿cómo carajo se mete gol? Pero... buena, véalo. Buenísima, golazo. ¡Ay, vamos, gol de Nepal! ¡El nepalismo, muchachos! ¡Yo siempre creí! ¡Yo siempre creí! ¡Mi abuelo era de Nepal! ¡Mi tatarabuelo también! ¡Qué golazo, viejo! Mira eso. Fútbol champán. Estamos listos para el mundial. Tráiganme a Alemania. Sí, ah, bueno. ¡Ole! Pero viejo, ¿quién es este? ¡Es el Messi de Nepal! A ver, suave. Vea qué buena. ¡Es un golazo! No. ¡Sí, no. Rebote! ¡Nah! ¡Dale, dale, dale, viejo! ¡Que no se acaba la jugada! ¡Vamos, Nepal! ¡No! ¡Nah! ¡Pendejos! ¡Qué buena, muchachos! ¡Es un golazo! ¡No! ¡Ah, pero este portero dónde salió, viejo! ¡Es un portero de Aruba, hombre! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hue madre, laboratorio que me hizo Aruba! ¡Ni el City de Pep se inventa esas jugadas! ¡Cómo me gana Aruba! ¡Mucho, pero mira ese golazo que me marcaron! ¡Totalmente preparada esa jugada! ¡Pero qué hace la máquina! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡El nepalismo se cayó! Ah, gente, otro detalle interesante de este parche. O sea, este parche no solo añade las selecciones, también añade jugadores, un chingo de jugadores. O sea, no solo tenemos el equipo titular de San Marino, por ejemplo, sino que también hay jugadores que podemos convocar de esa selección. Qué locura, uno de 66, esa sería la estrella del equipo. Mira, vamos a meternos en un modo torneo a ver cómo sería, si es desde las eliminatorias. A ver, FIFA World Cup más Conmebol. Vamos a ver, ¡ay, mi selección! A ver, y efectivamente, muchachos, vamos desde las eliminatorias. Y obviamente tenemos que quedar entre los primeros 5, clasificarnos al Mundial y jugarlo. O sea, tenemos el modo completo del Mundial. Los de EA Sports... Yo añado un modo mundial, pero solo puedo poner al mundial y a las selecciones que participan. Porque no puedo poner nada más porque me da ansiedad. Toma 32 selecciones y ya. La comunidad de FIFA bien gone metiendo parches. Pone un parche con 214 selecciones y no contento con eso, le pone el modo eliminatorias y el modo mundial para que juegues la experiencia completa. Esto sí es brutal. Bueno, no sé si puedo convocar jugadores. Me imagino que tendré que hacerlo antes de empezar el modo para poder convocar a los jugadores. Bueno, vamos al primer partido contra Paraguay, pues. Estadio Defensores del Chaco. Ah, no, pero espera. Quiero ver el Metropolitano, ¿no? Entonces voy a darle cima a este partido. ¡Ay, mi selección! 3-1, muy bien. Ojo, sigue Ecuador. Colombia-Ecuador, eso me trae malos recuerdos de estas eliminatorias. ¡Metropolitano! Pero no a las 8, en el Metropolitano me juegas por la tarde, hermano. No, mira. ¡Qué nota, viejo! El Metropolitano ahí. Completamente licenciado, 100% real, no fake. ¡Ay, mi selección Colombia! ¡Qué bonito se! No, en serio, qué nota estos parches, viejo. Muchachos, la comunidad del FIFA 16. Mis respetos, me les quito el sombrero, en serio, qué trabajo tan bacano. Ahí están ambos equipos, toda la selección de Ecuador, toda la selección de Colombia. Mira, hasta los patrocinadores allá en el fondo, Águila y todos los patrocinadores correctos de eso. Vamos a ver si hay himnos. No hay himnos. Yo creo que ya era mucho pedir que tuviera himnos el parche. ¡Ah! ¡Me callan la jeta, muchacho! ¡Me callan la jeta! ¡Perdón! ¡No dije nada! ¡Me callan la jeta! Himno de Ecuador también. Himno de Ecuador. ¿Quién sabe si todas las selecciones tengan himnos? No me sorprendería que fuera así. O sea, la verdad podría perfectamente pasar con el nivel que tiene este parche.
Ah, este FIFA 16, mira cómo se ve, bacano, hermano. ¡FIFA GOL! FC, FC. Ya no quiero verte nunca más. A mí me informan, muchachos, que el FC no resistió. A mí me informan que Sebas va a subastar el FC. Vendo un FC barato, gente. Uy, Luchito Prime para la contra, dalo. ¡Qué bonita de Rafael Santos! No, a este bobo, hombre. Al cuadradito. ¡Qué buena! ¡Qué buena, muchacho! ¡Véala! ¡Ay, se pasa! ¡No puede ser! ¡Qué bonita vela! ¡Qué bonita! ¡Córrale, Sinisterra, viejo! ¡Córrale, amigo! ¡Qué! ¡Ay, no! Este man es muy lento. Bueno, ahí está, ¿ves? ¡Nada! ¡Qué parada! ¡Uy, no! ¡Al pa! ¡Ay, le queda el rebote! ¡Pero cómo se puede tener tanta suerte! Eso es falta. Eso es falta. A ver, no sé cómo cobrar tiros libres acá, pero vamos a ver. Evidentemente no sé. ¡Qué buena! ¡Dala! ¡Véala, qué bien! ¡Muriel! ¡Gol de Muriel! ¡Ay, me decepcionó! ¡Empatelombia! Realista. Muy realista para lo que fueron esas eliminatorias. Me gusta. Ojo que se gana. Ojo que se gana. A ver, James. Aguanta. Sigue James, una ayudita. Qué bonita. Vamos, Sinisterra. ¡Solo James! ¡Ay, no puede ser! Ya estaba reventado James, ya no corre. ¡Empate Colombia, muchachos! Realista. Vamos a ver si esta selección hubiera podido clasificar al Mundial. A ver, simulemos. Algunos centímetros más tarde. ¡Y quedamos segundos de las eliminatorias, viejo! Teníamos equipo para lograrlo. Ah, pero tenían que hacerle la cama a los entrenadores. Y mira el grupo que nos tocaría en el mundial. ¿Qué? ¡Nos eliminaron, muchachos! ¡No nos elimin... ¿Qué? ¿Me vas a decir que quedamos segundos de las eliminatorias y quedamos terceros en el mundial? Me siento robado. Claman justicia ante un escándalo que sacude Colombia. Francia ganó la Copa del Mundo, mira. Perdió Argentina en semifinales contra ellos y le ganó la final a Dinamarca. Qué mundial tan raro. En fin, gente, este fue el parche de selecciones. También hay muchas cosas que podemos hacer con este parche. Ya saben, pueden dejarme sus ideas abajo en los comentarios. Podemos intentar clasificar una selección bien cagada, simular mundiales, a ver qué pasa. Poner a todas las selecciones malas a jugar un mundial, a ver qué pasa. O sea, se pueden hacer muchas cosas con esto. Ahí los estaré leyendo. Gente, nos veremos entonces en uno próximo. Voy a dejar de instalar parches por un tiempo porque literal ya se me acabó el espacio en el PC. Así que después vuelvo, sigo instalando parches. ¡Nos vemos, gente!